cerca. Sí. Ok, 7:33 de la mañana. Ayer la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, los cuatro integrantes rechazaron una serie de presentaciones que había hecho la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y liberaron de alguna manera el camino para el juicio, que es el que está más avanzado ahora, que es el de en el que está acusada Cristina Kirchner de haber desviado obra pública durante su presidencia hacia Lázaro Báez. Hugo Elconadamón, ¿cómo andas, Hugo? Buen día. Buen día, María. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, esto que acabas de plantear, la resolución de ayer de la Corte, tiene claramente dos caminos o dos planos, el plano jurídico institucional y el plano político. ¿Por qué digo esto? Porque en el plano jurídico, lo que hizo la Corte, María, es lo previsible, es lo normal, es lo esperable. Una y otra vez, la Corte ya debe tener hasta impreso una resolución a la cual después le ponen arriba, ¿viste? Le llenan los blancos donde va el nombre y el número de la sentencia, que es que la Corte no trata los casos en los cuales no hay sentencia definitiva, ¿sí? Esto es en el plano jurídico. Lo que le dijeron a la vicepresidenta ayer fue, mire, usted me está planteando varios puntos, entre otros que faltó producir prueba en el juicio oral, o que además debió intervenir la sala 1 en vez de la 4, o que incluso algunos de estos temas ya se discutieron en Santa Cruz, y por lo tanto esto ya fue juzgado usted. Fenómeno. Aún así, usted está discutiendo sobre algo que todavía no tiene una sentencia definitiva, señora, entonces no puede venir acá. Esto es en el plano jurídico. Era lo previsible lo que hizo la Corte. Si querés, lo notable es lo otro, que es el plano político, que es una Corte Suprema que decide, pese a la importancia de Cristina Fernández de Kirchner, aplicarle las mismas pautas que le aplica al resto de la ciudadanía argentina. Y bueno, podría decir, María, sí, bueno, igualdad ante la ley, sí, sí, todo lo que quiera María, pero una y otra vez eso es lo que no ocurre. Lo que pasa es que, perdona, este caso fue este. Claro, pero es que en un momento sí. Ella le dice, uno de los planteos era que este caso reviste gravedad institucional, ¿no? Planteando sí. Que hay una serie de irregularidades que la involucran a ella y que por lo tanto, dado que es vicepresidenta, reviste gravedad institucional. Pensando un poco una salida a lo Lula, ¿no? Donde la Corte Suprema terminó diciendo, no, estuvo mal juzgado, no lo debió haber juzgado ese juzgado e intervino. Eso es un poco lo que se clausura con este rechazo de la Corte a los planteos de Cristina Kirchner. También. Es que además lo clausula con la siguiente frase muy breve, María. El hecho de que se trate de un juicio que involucre una alta funcionaria pública nacional no cambia la conclusión de que acá debe usted ir por el lado del tribunal oral y demás. Es decir, no es posible pensar que cualquier decisión adversa que se adopte en procesos donde están implicados funcionarios de tal naturaleza exija por esa sola circunstancia la intervención de esta Corte. Es decir, usted será vicepresidenta y expresidenta, pero acá su mero cargo no conlleva una gravedad institucional. Acá usted no está viendo una situación en la cual las instituciones de la República tiemblan porque usted pudo o no pudo producir prueba, o porque usted pudo ir o no ir a una determinada sala de la casación penal. Entonces la Corte lo que le dijo fue, para que le quede claro, acá no es una sentencia definitiva, y en parte lo que usted me está planteando, señora de Kirchner, es algo conjetural, porque usted se está quejando por algo que todavía no tiene sentencia definitiva, y que esa sentencia definitiva hasta puede absolverla. Entonces usted se está quejando de antemano por algo que puede beneficiarla. Y de hecho también recuerda a la Corte, poniendo como en un contexto la situación, porque no fue simplemente un rechazo in limine que en una carilla rechazó todo. Lo que le dice es, usted plantea, por ejemplo, que no pudo ofrecer determinada prueba ante el tribunal oral, y recordemos que tampoco los acusadores, la fiscalía, tampoco pudo presentar todo lo que quiso. Es decir, que acá no es solamente un solo lado que se vio, si se quiere, perjudicado por la decisión de un tribunal oral. Bien. Entonces, es interesante el fallo, porque tiene varias de sus puntas. Claro, hay alguna frase que me imagino que a Cristina Fernández de Kirchner no le gustaron nada. Bueno, no es una gran relación la de esta Corte con Cristina Kirchner, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, en un momento le llegan a decir
que en definitiva, textual, los agravios que presentó la vicepresidenta, dice, los agravios en cuestión se tornan hipotéticos y conjeturales y su tratamiento por prematuro improcedente. Bien, así que liberaron el camino para que siga adelante este juicio oral y público contra Cristina Fernández de Kirchner, De Vido y otros funcionarios de su gobierno que están acusados de haber direccionado la obra pública hacia la constructora de Lázaro Báez, ¿no? Y esto podría tener una pena de 5 a 16 años para Cristina Kirchner, si la llegaran a condenar. Déjame dar, si querés María, el contexto final es, número uno, el próximo paso relevante en este juicio de vialidad es... o son los alegatos, es decir, cuando tanto la Fiscalía como las defensas hacen su última exposición oral ante el tribunal diciendo, para mí, estos son los argumentos centrales, esto es lo que está a mi favor, esto es lo endeble de la otra parte. Número uno. Y número dos, recordemos también el contexto para los oyentes. Esto es un tribunal oral cuya sentencia después tiene que ser revisada por la casación, cuya decisión a su vez será eventualmente también revisada por la Corte Suprema, es decir, del fallo que eventualmente venga al Tribunal Oral, hay todavía dos instancias de revisión. Bien. ¿Okay? Muchas gracias, Hugo, que tengas buen día. Que tengas buen día, María. Un beso, Hugo Alconadamón, con el análisis de la decisión de ayer de la Corte. 20 minutos para las 8 de la mañana.